A pesar de convertirse en uno de los mejores lanzadores de Grandes Ligas, muchos no conocen que la carrera de Pedro el Grande en su natal Mano Guayabo se inició como receptor. ¿Cómo era Pedro Martínez en su niñez aquí como jugador? No, como jugador, él primero, su carrera la comenzó como catcher. ¿Como receptor? Sí, él era buen bateador. Era muy buen bateador, él tenía buen brazo. Su gran virtud era el brazo que tenía. Y era buen bateador. ¿Quién lo cambió a lanzador? Entonces ahí he jugado con equipo de un primo llamado Genaro, un primo hermano mío, un primo de él, llamado Genaro. Él está en Estados Unidos ahora. Y después, como es una familia de lanzadores, papá, un buen piche, los tíos, buenos piches, una familia que depende de unos brazos excelentes. Nosotros somos gente que tenemos unos brazos que Dios nos los bendiga de por vida. Celebrando la exaltación de Pedro Martínez, ¿cómo espera una llegada? Bueno, esto es lo más grande que ha sucedido para República Dominicana, para Mano Guayabo y para Boston. Acabó con la sequía de casi 100 años que tenía ese equipo sin ganar un torneo, sin ganar un campeonato de las Grandes Ligas, la Serie Mundial, y solamente Pedro Martínez pudo lograrlo. Desde Nagua, pero Mano Guayabo. Nosotros desde Nagua, un gran equipo que tenemos aquí de Nagua para la República Dominicana, y Pedro Martínez al Salón de la Fama. ¡Sí! 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 ¡Nagua fuerte! ¡Nagua fuerte! Marichal y Pedro, no, los dos son iguales, son buenos los dos. Pero hoy en día Pedro es el papá del béisbol. Arriba en el gol. No bulto, eso es Dios ayudándolo. Pedro, te felicito por entrar al Salón de la Fama y hacer esta fundación para que nosotros en el parque juguemos y hacer muchas diversiones. Hacen rayos de sol, soplan como aire.